Este pescado frito, amigos, no es cualquier pescado y les voy a enseñar por qué. Dos tilapias enteras. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pescado. Vamos a hacerle algunos cortes y rayaremos esa cebolla, ¿ves? Vamos a utilizar este caldo de aquí, ¿ok? Dos dientes de ajo. Una cucharada de sal. Pimienta negra. Ahora lo mezclamos aquí. Pongamos un limón para cada pescado. Dejando un poco de líquido aquí, dentro de estos cortes. Vamos a dejarlo reposar por 30 minutos. Vamos a retirarlos un poco de aquí. Vamos a pasar el pescado por la harina de maíz. Dejamos el excedente aquí. Sumérgete. Lo dejamos unos 5 minutos. Ahora vamos a tomar dos cucharas así, con mucho cuidado y vamos a girar. Vamos a sacar el pescado de aquí. Lo dejaré ligeramente inclinado, porque eso hará que se escurra el exceso de aceite. Vamos a comer porque tengo hambre. Un beso chicos.